Nos encontramos en Puerto Banú, este sitio emblemático de Marbella, de la Costa del Sol, y vamos a hablar con Humberto y con Noelia, y que hoy es un día especial porque Picú, bueno, se inaugura oficialmente, aunque ya estaba abierto. Enhorabuena, chicos. Muchas gracias, Elenita. Pues aquí contentos en la inauguración, ya era hora, ¿no? Ya te dijimos antes que empiece el verano, ya está rodado, está a criarlo, hay que inaugurar, hay que hacer la fiesta. Bueno, vamos a hablar de la carta. Creo que había hecho cambios desde que abristeis y tal. Había hecho pruebas, había hecho el rodaje. Ya está el rodaje hecho. Y contarme ahora cuál es la puesta en escena. Bueno, mira, nosotros es comida de mar, ¿no? No es una marisquería exclusivamente. Tenemos comida moderna. Está enfocada para un público saludable. Con mucho gusto los platos, tenemos un chef que es Leo, que tiene una trayectoria, entonces le ha puesto ese toque de gourmet a los platos, pero no siempre con cantidades justas, ¿sabes? Porque siempre nosotros somos, es nuestro estilo. Que no queden con hambre. Que no quede con hambre la gente. Sí, nosotros siempre dicen, muy bonito, pero ponle comida al plato, ponle comida. Entonces, pues es nuestro estilo. Más que nada, pues son paella, mariscada. Croqueta, gambas pilpil, un poquito. Pero tenemos un punto de carne también. También tenemos carne. Tenemos chateaubriand, entrecot de la mejor calidad, carnes argentinas también. Porque es especialista me también. Me han robado la idea del gaucho, me han robado. Digo, ¿qué hace esto acá? Cuando llego yo, era un plato, un chateaubriand súper bien puesto, le digo, más rico que el de allá. Digo, ¿qué hace esto acá? No lo sabían explicar, le digo que se quede porque está buenísimo. La verdad que uno de los mejores platos, el chateaubriand. Anótalo. Los desayunos vuestros aquí en Picú, sé que teníais una carta de desayuno que era única, no la había visto en ningún otro sitio antes. Voy a continuar con esos desayunos. Sí, muy internacional, porque la gente extranjera madruga, anda a las 8 de la mañana dando vuelta por aquí, eso lo descubrimos con la Venecia, que teníamos gente a las 8 de la mañana que quería comer, desayunar, pues sus huevos benedictos, florentinos. Nosotros aprendimos también de nuestros propios clientes lo que pedían. No, yo quiero el omelé de esta manera, con los clientes ya habituales. Nos ayudaron un montón, especialmente un par de ellos, suecos, holandeses, finlandeses, ingleses. Y un poco de toda la experiencia de estar tantos años acá, hemos hecho una carta muy adaptada para el público que tenemos en Puerto Banú. Y también mantenemos la tostada con tomate y aceite de española, que tiene que estar, con jamón, lo básico, y luego extendido. Como los huevos benedictina, etcétera, que lo hay, aquí lo hay. Cabe destacar que somos los únicos abiertos de las 8 de la mañana aquí en Puerto. Y cerramos a la hora que se cierra en Puerto Banú, o sea que todo el día es cocina abierta desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Todos los días. ¿Cómo veis el 2023? Porque 2022 creo que ha sido un poco para ponernos en el equilibrio de la que nos faltaba los años anteriores. ¿Cómo veis el 2023? ¿Lo veis ya normalizado todo? Sí, yo creo que ya el 2022 fue muy bueno y el 2023 nosotros tenemos grandes expectativas. Estamos nosotros fuertes también después de una pandemia que nos ha hecho daño. Nosotros estos dos años hemos podido recuperar y la verdad que este año creemos que es el más fuerte. Nosotros, por lo menos hablando particularmente, nos sentimos con mucha fuerza para empezar. Estamos con tanta confianza, con tanto aplomo y fuerza, que hasta quiere abrir otro. Ah, ¿no te lo contó? Bueno, algo había escuchado, pero no me atreví a adelantar nada sin que vosotros dijerais. Es un secreto a viva voz. Próximamente, en abril ya. Es una ampliación de lo que ya teníamos, pero un concepto nuevo. Así que estamos en obra. ¿Cómo llamas? La Brasserie. Va a ser un nombre que va a tener mucha influencia, ¿no? Porque incluso hay una canción que ganó en Eurovisión con el La, o sea que no se nos va a olvidar ya esa, ¿no? Empezamos bien, digamos, con una canción. Bueno, hoy estamos de inauguración con DJ, música. Buen ambiente, vuestros clientes vendrán y bueno, viene un saxofonista y muchísimos amigos que siempre como son vienen tarde, pero ya llegarán todos. Y seguro luego no se quieren ir. Pero bueno,
Vendrán, están todo el mundo, ya vamos. Son unas 200 personas, nada más o menos, que han confirmado, así que vamos a armar un poco de bulla acá en el puerto. ¿Pero cuál es el secreto de que estéis tan fenomenal, estéis tan bien y todos los clientes hablen bien de vosotros? ¿Cuál es el secreto? ¿Tenéis una varita mágica? No, tiene un marido apuesto. No me puedo quejar. Pues seguirá sin pareja porque soy divino y siempre estaremos apoyando como tantos amigos que tenéis. Muchísimas gracias. El secreto, te voy a decir la verdad. Lo debemos muchísimo a Noelia y a todo el grupo que forma parte y está alrededor de ella, como ya un grupo consolidado de empleados de hace muchísimos años. Tanto ella como ella en lo personal se actualiza, se profesionaliza, estudia, lo hace en el PYME, siempre está sacando grado, y ha logrado que todo su entorno también le ha, mediante el pago de cursos y especializaciones a cada una de ellas, se especialicen obviamente en lo que es toda la parte de administración y gastronomía e implemente los diferentes métodos que actualmente se están usando en todos los restaurantes top, y gracias a eso estamos mejorando punto a punto cada uno de nuestros restaurantes. Ya son 5, van a ser 5, de verdad. ¿Cuántos puestos de empleo generáis con vuestro restaurante? ¿Cuántas familias comen? Ahora 180. Este verano van a ser 180. Importante de dar este dato, porque son muchas familias que gracias también a que los negocios funcionan, pueden vivir también. 180 dolores de cabeza. Cada uno es un mundo. Tiene la gratificación, pero uy, cada persona es un mundo. Hay que saber tratarla, hay que saber llevarla. Somos una gran familia y por eso nos siguen tanto también. Hay que entenderlo así. Porque si no. Enhorabuena a los dos. Gracias. Muchas felicidades. Fue así que se abrió, empezó la idea. Bueno, con este ya vamos a contar, con el próximo que vamos a abrir en Semana Santa, que se llama La Brasserie, del otro lado del puerto, vamos a contar con 5 restaurantes. Que no hubiésemos podido hacerlo solos si no teníamos la ayuda de todo este grupo magnífico de gente
que nos apoya, que está día a día, de hace años. Paqui, ¿dónde está? Vení para acá, vos no estás hace años con nosotros, pero... No, Paqui está hace 5 o 6 años. Esta está hace 10 años. También la nieta, desde que la conoces, porque es tu hermana. Cuidadito con eso, que aguante. Bueno, vamos a... Noelia quiere decir unas palabras. No, Noelia no. O sea, Noelia quiere decir unas palabras. Buenas noches. Bueno, poco más me queda decir. La verdad, muchísimas gracias por venir. El grupo, teníamos muchísima gente para invitar, pero queríamos que sea personalizada. Y hoy estoy disfrutando porque Tipu ha sido nuestra evolución del Pokémon, como dice mi hijo. Hemos aprendido muchísimo en este local, cosas que hemos aprendido en el gaucho lo hemos aplicado acá, y en el próximo seguimos aprendiendo, seguimos aplicando. Tengo que agradecer a Keisel, que es la creadora de Picú, realmente el nombre, el estilo, ella ha sido la creadora de la marca. Y muchísimas gracias a todos por venir. Voy a cortar la cinta, que llevo 6 meses desde que abrimos intentando hacer la fiesta de apertura, pero no me dejaban. Y vamos a dar la apertura, espero que vengan a conocernos, a disfrutarlo y que pasemos un buen momento acá. Muchas gracias a todos. Silencio, por favor. Silence, please. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy un fiel servidor, amigo de Noelia y Humberto. Y la verdad es que he querido estar esta noche aquí porque encuentro increíble. Silencio, por favor, solo un minuto. Esta noche encuentro increíble lo que ellos están haciendo por nosotros, por Marbella. Se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y respeto. Estaba planeado, yo había preparado algo para cantar, pero desgraciadamente mi teléfono no se puede acoplar a ese sistema de sonido. Voy a hacer algo a capela para desearles muchísima suerte en todo lo que emprendan. Por muchos años, por muchos años, años, vivan por muchos años, por muchos años. ¡Fuerte! Gracias y divertirse. Foto. Venga.
Oh.